Los constantes derrumbes de la ruta 32 a la altura del túnel surquí. ¿Es un tema de preocupación para los conductores que pasan día a día en la zona? Pues en realidad sí, sí nos afecta bastante. Al menos yo trabajo aquí en las ferias y hay veces nos toca viajar por Barablanca. O sea, y tal vez no porque sea una gran cosa, sino por unas cuatro piedritas ya la, la, la carretera está cerrada. Eso genera demasiado gasto extra. Entonces sí, deberían de preocuparse un poquito más por eso, por no hacernos gastar tantísimo, más a como está el costo de la vida, ¿verdad? Es que no se puede ir a algún lado o así, entonces sí, nos, nos afecta, pero sí, como a nosotros, como a muchísimos, no, porque andamos muy poco aquí. El año anterior la carretera permaneció cerrada por lapsos largos, generando un impacto en la economía costarricense. Para el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, se colocará tres túneles falsos en la vía con un costo de 60 millones de dólares. Ya tenemos inclusive una cotización de una empresa muy seria y muy grande este, en el área de geotecnia, y sabemos que hay que invertir 5 millones en estudios preliminares y 60 millones para hacer tres túneles falsos y para poder dirigir las aguas. En la Ruta 32 es trascendental colocar túneles falsos, como por años el FDG Herrera en los arquitectos ha estado recomendando. Esto nos da la posibilidad de que cuando haya un derrumbe, y en las zonas en las que ya sabemos que son derrumbes, las mismas caigan sobre el techo del túnel falso, y entonces tengamos la circulación de los carros y de la vía y de los camiones para poder circular libremente. Sin embargo, la estimación para ver realidad las obras es de cinco años. Pero ¿qué plan tiene la administración para este año? Hay que conseguir recursos para poder eh, colocar sistemas de alerta temprana y para poder instrumentalizar aquellos puntos donde nosotros consideremos de que el, el evento puede ser crítico. Las autoridades también mantienen planes en otras zonas de montaña para evitar inconvenientes a los conductores.